dentro del teléfono, no, Las noticias lindas que vamos a dar este año no van a ser las noticias de aquella vez que tuve que decir torneo cancelado. Ahora no, torneo finalizado. Con ustedes, Hugo Sea. Muy buenas noches. ¿Cómo comenzar diciendo gracias? Simplemente gracias. Este torneo es de los golfistas marplatenses. Invitamos a muchos amigos que se sumen. No me voy a cansar de decirlo, creo que le hace bien a la actividad, que le hace bien a la ciudad, que a veces se cae un poquito, que a veces por distintos motivos no nos ponemos de acuerdo, pero este año lo logramos. Lo logramos entre todos, ¿eh? Yo, como dice Esteban, soy el fogonero de esta historia, nada más. Pero también hay quienes colaboran y hacen realmente que esto sea posible, como el caso de Luis Barrio Nuevo, a través de Utra, quien nos permite estar hoy aquí, auspiciando este campeonato marplatense, a quien le agradecemos enormemente y esperemos que estén disfrutando ustedes también de este maravilloso lugar que es el Hotel Sasso. El agradecimiento a Héctor Borgondo, de La Veneciana, por apoyarnos, a la gente de Buquebus, a quienes tengo que contar que en el programa haremos un sorteo con un viaje a Colonia. No lo vamos a hacer hoy, cuando tenga todas las tarjetas, con Ángel, y estaremos en Acantilado seguramente, que allí están todas, y les daremos a conocer quién va a viajar. Insisto, gracias, muchísimas gracias por acompañar este emprendimiento que es el Campeonato Marplatense. Me dieron una alegría enorme. En lo personal, insisto, muchísimas, muchísimas gracias y a seguir participando. Gracias. Sierra Las Padres considera que es un campeonato que no se debe dejar de jugar. Tiene que tener una continuidad anual. Como tiene la Copa de la Prensa, como tiene la Copa de Oro, como tiene el Tee de Oro, eso como torneos emblemáticos de cada club. En Mar del Plata no puede faltar en un deporte como el golf, de tres canchas de muy buen nivel, de nivel nacional excelente, que falte un campeón marplatense. Esto lo tenemos que hacer todos los años. Por suerte este año acordamos los clubes, muy bien, hicimos muchas pautas que las fuimos mejorando, otras las vamos a mejorar, pero bueno, en principio el acuerdo que logramos este año va a ser para ser disputado todos los años de la misma manera, rotando el inicio en una cancha, rotando en otra, en el sentido de las agujas del reloj o en otro sentido, no sé, eso después lo vamos a ver, pero va a finalizar este año, le tocó Acantilado la finalización, el año que viene puede tocar a Sierra o Playa Grande, eso es lo de menor oposición que pueda tener la organización de este torneo. Por eso, para todos los esperamos el año que viene. Como una parte dijo Hugo, esto también sirve para fomentar el turismo de Mar del Plata. Nosotros trabajamos con marplatenses, pero vivimos también del turismo. El turismo ha venido mucha gente de afuera, que es una oportunidad que tienen los golfistas de otras ciudades de poder participar en Mar del Plata en las tres canchas. Las tres canchas con una topografía distinta. Son una cancha cerca del mar, la otra una cancha plana, la otra muy quebrada, muy difícil, la de Playa Grande lo mismo. Bueno, pero por lo menos disfrutan del golf y de los tiros distintos que hay que hacer en cada caso. Por eso le agradecemos a todos ustedes, felicitamos a los ganadores y a todos los que han participado, como dice Hugo, o sea que casi 300 personas nos honraron con su presencia. Muchas gracias. Y ahora, por el Mar del Plata Golf Club, el señor Isaacs. Buenas noches, no me han dejado mucho para decir, adhiero a todo lo que han dicho quienes me precedieron en el uso de la palabra. Para el Mar del Plata Golf Club es un gusto y una alegría poder participar de este campeonato, con lo cual nos pone muy felices su realización. Esperemos que el éxito que ha tenido este torneo sea el puntapié para que de acá al más
esta fiesta del golf marplatense se siga haciendo y cada vez mejor. Muchas gracias. A continuación, a los premios de los 54 hoyos del campeonato, lo pasaremos después, es el torneo, digamos, de la ciudad de Mar del Plata. En la categoría Scratch de damas, la ganadora es Lourdes Saleres. Después le vamos a sacar la foto porque ahora es la categoría y después son los campeones, ¿eh? La segunda pilón. Pasamos 0 a 20 de Cándica. La ganadora, también del Mar del Plata Golf Club, Yanina Cremasco. La segunda, también del Mar del Plata Golf Club, Adriana Slavin. Categoría de 21 a 36 de Cándica, aquí del Club Mar del Plata, Amparo Miranda. Y nuevamente se hace presente el Mar del Plata Golf Club en su segundo puesto para Pilar Rodríguez Consoli. Categoría sin ventaja o scratch, últimos 18 hoyos para María Gabriela Torre. Y otra jugadora del Mar del Plata Golf Club es la ganadora de los últimos 18 hoyos de 0 a 20 de Cándica, Sandra Gutiérrez. Y los últimos 18 hoyos de 21 a 36 para Viviana Ponce de León, a las categorías especiales, senior. Senior damas, para María Gabriela Torres. Y super senior, fuerte el aplauso para una jugadora de Sierra de los Padres de Golf Club, Teresa Patti. Pasamos a los caballeros, categoría Scratch, el ganador es Sebastián Patti de Sierra de los Padres de Golf Club. El segundo es del Club Mar del Plata, Martín Tolosa, por desempate a Eduardo, a Luciano Bailone. Categoría 0 a 9 de Handicap, Julio Salaverri, del Mar del Plata Golf Club. Segundo, del Club Mar del Plata Los Acantilados, Pablo Pampín, con 218 golpes. 16 de Cándica, y aquí su ganador es el señor Raúl Casalet. Y el segundo puesto es para el jugador del Club Mar del Plata, Fernando Giulietti. Categoría de 17 a 24 de Cándica, de Sierra de los Padres Golf Club, Pablo Roda. Segundo, con 219 golpes, del Club Mar del Plata Los Acantilados, Nicolás Patanía. Pasamos a la categoría de 25 a 36 de Cándica, y aquí el ganador es Julio Jiménez, del Mar del Plata Golf.
¡El Mar del Plata! ¡El gol de Mar del Plata! Y también de Sierra de los Padres va a ser el segundo, ¿eh? O sea que primero y segundo acá pusieron. Sí. Carlos Lorenzani. Categoría últimos 18 hoyos. Scratch del Club Mar del Plata, Luciano Bailone. En la categoría con handicap de 0 a 9, el ganador del Mar del Plata Gol Club, segundo Dávila. Continuamos con la categoría de 10 a 16 de handicap. Aquí Gismondi. 17 a 24. Juan Carlos Di Luca, también del Sierra de los Padres Gol Club. Categoría de 25 a 36 de handicap, hace bien de ponerse el segundo nombre. Del Mar del Plata Gol Club, Patricio Joaquín Mirabel. La Super Senior es para Eduardo Gismondi del Mar del Plata Gol Club. Interclubes. Y ganaron las damas del Mar del Plata Gol Club. La capitana, por favor. Las chicas del Mar del Plata Gol Club fueron campeonas. Los varones del Mar del Plata Gol Club fueron terceros. Ganadores el Club Mar del Plata, Los Acantilados, con 651, 644, 650, 1945. El señor Ayesa, por favor. La campeona 2012 es del Mar del Plata Gol Club, Lourdes Saleres. Y el campeón del Sierra de los Padres Gol Club, nombralo vos. Sebastián Patti. Sebastián Patti le entrega a la madre. ¡Vamos! Lourdes no quiso hablar, vos sí, no te vas, no, dos palabras, muchas gracias. Muchas gracias para todos los clubes que se pusieron de acuerdo y organizaron este excelente campeonato. Lo mismo, muchas gracias y gracias a Hugo y bueno, esperemos que se repita el año que viene. Con el deseo de los campeones, con el deseo de todos ustedes, con el deseo de los miembros de los directivos de los tres clubes y con Hugo Sea, aquí que trabaja todo el año para promover el golf, esperamos que esto continúe, que perdure en el tiempo y que cuando no estemos más nosotros digan, aquellos se acuerdan, organizaban el campeonato marplatense así. Que siga por el tiempo. Felicidades a todos, muchísimas gracias y felicitamos a los campeones, a los que ganaron y a los que no ganaron. Gracias.